Bienvenidos a una entrevista más de esas que me gustan, de esas que hay personas que tienen algo que contarnos. Y el día de hoy, del mismo padre y de la misma madre, y no continúo más, tenemos el día de hoy a dos personas que, como lo acabo de decir, precisamente tienen el mismo papá y tienen la misma mamá. Son hermanos, uno nacido en 1997, otro en 1996, a un año de diferencia. Yo creo que la cuarentena como pandemia tuvieron a uno y al otro, dos hermanos que su compatibilidad la demuestran por medio de la música, el baile y muchas otras cosas que nos van a platicar. El día de hoy se encuentran con nosotros dos Garza, Pato y Mauricio, o Mauricio y Pato. Ay, ay, ay. ¡Hello! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar aquí contigo. Feliz de tenerlos con ustedes porque esta entrevista ya tenemos rato de quererla hacer. Y me encanta poderlos conocer porque aparte, durante estas últimas semanas, solamente he estado escuchando la música que ustedes tocan. Se me hace, wow, una música espectacular. De verdad, estoy enamorada del estilo que ustedes tienen, que se me hace sumamente, vaya, no sé, como que tienen este pop latino reggae y aparte ese bailecito que se avientan. Entonces, chavos, cuéntenos, por favor, ¿qué onda con ustedes? O sea, todo inicia desde que uno nace y a los 9 meses ya estaban haciendo el otro. O sea, y queremos compartir esta fotografía que es también, pues, algo muy importante para ustedes. Una de miles de millones de historias que existen de ustedes. Esta es una fotografía que los define completamente a ustedes. Y los dos están así esperando a que salga la fotografía. Sí, ya no. Esta foto, bueno, no, esto no, es la foto, espérame, todavía no, esta no es la foto, espérame. La foto es de cuando buena, eran unos niños. Esa, no, esa foto de que espera. Por favor. Cuéntenos, por favor. O sea, obviamente ustedes desde que tienen uso de razón son amigos, son compañeros. Cuéntenos, por favor, esta historia de Mauricio y Pato. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hermanos son? Cuéntenos, por favor, la historia. Claro, qué bonito. Pues mira, somos una familia grande, somos 5 hermanos. Wow. Y nosotros somos los últimos, los más chiquitos. Entonces nosotros, a cuenta que nos trataban como si fuéramos unos cuatitos, o sea, para todos lados juntos, la misma ropa, este, mismo cuarto, este, entonces todo lo hicimos juntos desde chiquitos. Me acuerdo de esa cuna estaba en nuestra casa pasada, este, y pues ahí estábamos jugando, y yo creo que mi mamá tomó ahí esa foto que está bellísima. Bellísima. ¿Quién es quién? ¿El de la pelota o el globo? ¿Quién es el del globo? El del globo soy yo, sí. Mi mamá es el otro, el que trae el overolito. Sí. El overolito. Sí. Entonces, pues, son confidentes, son hermanos gemelos a pesar de tener, ¿cuántos meses de diferencia? Es 1 año y 5 meses. Ah, es bueno, pues parecía como de 9 porque están muy pegaditos. Sí, no, sí, estamos muy pegaditos, la verdad. Pero siempre hemos sido así, como de la misma edad, nos hemos llevado siempre excelente y como dices, confidentes de todo, ¿no? Sí, ¿Cómo inicia este rollo? Bueno, dicen que son 5 hermanos. ¿Cuántos son hombres, mujeres? ¿Todos son hombres? ¿Cuántas mujeres hay en la familia? Cuéntenos. Somos 5 hombres y 2 mujeres. No, 3 hombres y 2 mujeres. Perdón, que, o sea, yo diciendo 5 así. Estás aventando la de Cuauhtémoc Blanco. Ya atrapamos a 7, pero van a ser 10, nos faltan 4. Errorcito. Claro, son 5. 2 mujeres. Ok, sí, muy bien. Y está bien padre porque todos cantan en la casa, entonces siempre ha habido música en la casa, mi papá canta también y como que nos inculcó mi papá porque teníamos un coro ahí en la iglesia, él tiene un coro y de chiquitos ahí como que mucha música, cantar, tocar y entonces pues como que esto siempre hemos cantado, era un super hobby para todos, pero igual nunca nos imaginamos o sea, irnos de como de serio a la música, ¿no? Todo era muy hobby. O sea, que ustedes son los primeros de toda la familia que hacen de la música ya un, o sea, lo ponen en una plataforma profesional.
Sí. ¿Cuándo nace Dos Garza? ¿Cuándo nace este dueto ya de manera formal? Claro, nació hace como 2 años, más o menos. Ok, fue la primera vez que subimos un video a Instagram. Sí, nosotros decimos que como que el proyecto se formalizó cuando abrimos nuestra cuenta de Instagram y ya como que el mundo aquí en Monterrey, de que nuestros amigos, de que bueno, ya empezaron su proyecto y se llaman de que Dos Garza, pues. Sí, sí. Está padre. Cuando me hablaron de ustedes, yo decía Dos Garza, no entiendo. Pero cuando ya veo que me mandaron las fotos y que veo que son dos y que son hermanos, yo dije, bueno, esto está súper divertido y se me va a hacer que va a ser algo como muy épico. Y ahorita que me dicen, Clara, ya nos vamos a conectar para la entrevista, pero estamos en el coche porque venimos saliendo del hospital. Mauricio, ¿por qué metiste la patota? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Mira, ya se echó para atrás. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Por qué estás ahí? Ya se escondió. ¿Qué pasó, Mauricio? Pues, ¿dónde andabas metido? Nos encanta jugar básquet a los dos de chiquillos y fuimos a jugar y, o sea, me iba a meter para una canasta y pisé a Pato y se me torció el tobillo bien gacho. O sea, está como un tamal, así, grande. Wow. Oye, pero le hubieras dicho, Pato, ahí al hospital, que le hubieran puesto acá como muchos, ¿cómo se llama? Desinflamatorios. Okay. Sí, para que empezara a alucinar. Imagínate cómo hubieras pasado la entrevista. Wow. No, hombre, si así se está confundiendo, imagínate. Sí, anda diciendo el mundo, cuando el mundo nos descubrió. Sorry, es que me dio algo aquí en el hospital. No, sí, bueno, se puede justificar, lo podemos justificar. Oye, pues mira, la verdad es que creo que hoy en día lo que ustedes acaban de hacer de salir en las redes sociales, creo que te abre al mundo completamente. Y como lo acaban de decir, o sea, nos decidimos salirnos al mundo y a las redes sociales y decir, hello, aquí estamos, ¿no? Y anteriormente generar un grupo, grabar el disco, un contrato, pues todo era muy complejo, ¿no? Y en el camino mucha gente se iba cayendo, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención de ustedes es que traen una energía súper padre, me encanta la música, aparte de que tienen canciones propias y aparte cantan covers, pero con ese estilo muy especial. Y gracias. Cuéntanos cómo surge también el que empiecen a tocar instrumentos. O sea, ¿por qué Mauricio es el que toca la guitarra? ¿Y por qué Pato es el que toca las percusiones? O sea, ¿cómo fueron definiéndose también ustedes con los instrumentos? ¿O quién en la familia toca otro tipo de instrumento? Claro, pues fíjate que por lo mismo que decía Mau, que desde chiquitos empezamos con lo del coro. Pues no sé, mi papá nos dijo que quiere empezar a tocar. Mau dijo guitarra. Ajá. Yo dije, pues yo bajo para poder armar toda la banda. Mi papá toca el piano. Mi hermano mayor la batería. Entonces tenemos toda la banda. Armamos toda la banda para la iglesia. Y aparte, pues mis hermanas cantaban y pues se hizo ahí todo el grupo. O sea que cuando ya sean famosos, les van a quitar la de Dos Garza y van a poner Los Garza. Sí. Qué padre. En un escenario todos juntos, estaría increíble. Claro, me imagino. Ahora, pandemia, obviamente, esto es algo que ya sabemos, ¿no? Pandemia vino a detenernos absolutamente a todos, sin importar a qué nos dediquemos, a todo mundo. Pandemia nos vino a decir, estate quieto, ¿no? Así es. ¿Cómo es para ustedes cuando están apenas comenzando, que apenas empiezan a subirse a escenarios y que los empiezan a conocer, que aparte tienen una cantidad enorme de seguidores ya? ¿Qué ha sido para ustedes como vivir todo esto y qué sigue para Dos Garza? O sea, ¿cuál es el paso a seguir para ustedes para este cierre de año? Uy, sí, la verdad estamos súper contentos que ha habido buena respuesta de la gente y que a la gente le gusta nuestra música. Y yo creo que lo que se viene es más música, o sea, es meternos a estudio para poderles compartir más de nuestras canciones, seguir grabando covers y pues
tener ahí a la gente. Sí, tratando, sí, tratando de compartirles y alegrarles ahí sus días. Cuando escriben Cosita Bella, ¿quién la compone? ¿Quién pone la música? ¿Quién se le ocurre? ¿Quién es el que empieza a tararearla? ¿Quién es el creativo? ¿O el 50-50? Cuéntenme, ¿cómo surge Cosita Bella? Pues Mao es el que escribe. Mao es el que escribe. Y Pato me ayuda a terminar las rolitas y a meterle ahí sabor. Los acentos. Los acentos, las comas. No, pero entonces empecé yo escribiendo Cosita Bella hace unos años y luego se fue, ya la fuimos terminando Pato y yo, y pues en el transcurso del proceso de hacer la música, pues ahí en el estudio, sabes que queremos esto, que suene así, y pues ahí se fue dando Cosita Bella y la neta nos gusta mucho. Sí, la verdad es muy buena canción y creo que, yo creo que apenas va comenzando el éxito que va a tener esta canción y las que vienen. Ahora, sí. ¿Cuál es el reto que más fuerte han tenido? O sea, ¿cuál ha sido como el reto de decir, wow, o sea, esto sí, si la logramos, wow, o cuál es el reto que se han puesto que quieren lograr? Híjole, tú dialo, las paletas todas. Pues, ¿qué podrá hacer? No sé. ¿Qué se te ocurre? ¿Ya lo puedes pensar? No, bueno, yo creo que nos encantaría tener, o sea, como que en nuestro Spotify se vean canciones, ¿no? Que la gente ya se pueda quedar un ratito escuchando nuestra música, pero pues igual nos encantaría hacer un evento propio, o sea, de Dos Garza, porque nunca lo hemos hecho. Pero bueno, yo creo que será el próximo año para poder hacer algo súper padre, al aire libre, que pueda vivir mucha gente y que sea toda una experiencia. Yo creo que eso es lo que nos encantaría, ¿no? Sí, totalmente. Que de hecho eso iba a ser en este año, pero pues todo se nos frenó, ¿sabes? Claro, pero por algo suceden las cosas, pero es increíble. Claro. Los veo y es increíble la compatibilidad que tienen. O sea, está cañón. Porque, a ver, he entrevistado a muchas personas y cuando entrevisto a dos personas, pues cada quien tiene como su propia identidad y ustedes están, es una cosa increíble la compatibilidad que tienen y lo bien que se adaptan. Y no hablo en el sentido de hablar o de nada. O sea, en general, energéticamente, digo, no sé, eso es algo que yo siento. Qué chido, como que tienen mucha compatibilidad. ¿Cómo le hacen con las novias? O sea, porque ustedes son como un hombre. O sea, ¿cómo le hacen con las fans y las novias? ¿Cómo se reparten? O sea, no, porque ahí tiene que ser como party de tres o party de cuatro. Es imposible que ustedes dos se despeguen. O sea, sí, ¿no se sienten raros cuando están unos, no está cerca del otro? No, a veces yo creo que eso está bueno, porque pasamos tanto tiempo juntos. Tanto tiempo. Entonces, no. Es un respiro. Un respirito, pero chido. Igual podríamos seguir juntos. Si nos ha tocado que está una mujer con nosotros y siempre la pasamos chido, como que es un buen mal tercio. Cualquiera de los dos. Claro, está ahí como el, ¿cómo le llaman? Como el mal tercio, ¿no? Sí, sí, sí. El mal tercio. Pero es bueno, o sea, es un buen tercio. Es un buen tercio. Y tratamos que no, cero que haya problemas por parejas, ¿no? O sea, simplemente... Nos las compartimos. Sí, pues, no, somos súper buena onda. Nos las compartimos. Es que me da parecer tremendo. Digo, físicamente no se parecen. Digo, sí, tienen, no. Obviamente tienen un estilo muy parecido, pero no como si fueran gemelos. Pero sí, claro. Definitivamente creo que tienen una compatibilidad muy padre. Y obviamente creo que en este mundo actual, donde las redes sociales ya nos dan esa oportunidad de darnos a conocer. A ver, yo me di a conocer por las redes sociales. O sea, cuando a veces nadie no te abre en la puerta y quieres como darte a conocer, pues lo haces por tu propio medio. Y gracias a Dios, a hoy en día ya tenemos cada quien la manera de generar nuestro propio medio. Ahora,
A mí me gustaría escucharlos, yo no sé, pero ya sé que habíamos preparado que la guitarrita y las percusiones, pero nunca habíamos contemplado que Mauricio iba a meter la pata. Entonces... Sí, ay, 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 ya sé. No, creímos que íbamos a salir, para la hora de la entrevista, para llegar a la casa y poder tocarles, pero no importa, vamos a salir. En la ficha, ¿no? En la ficha que mando de las instrucciones de... qué es lo que recomiendo para esta entrevista, voy a agregar, no hacer absolutamente nada antes de una entrevista conmigo. Sí, literal. Me voy a hacer la verdad, cuando me escriben, Clara, no va a haber guitarra, no va a haber percusiones, porque Mauricio tuvo un accidente y yo, ¿what? Y yo dije, me van a cancelar la entrevista. No, me dicen, la van a recibir. Y yo, perfecto. Y de repente abren la cámara y los veo en el coche y digo, bueno, es... Así, la entrevista más épica que voy a tener, pero creo que va a ser divertida. Qué chido. Escuchando y me encanta porque tienen canciones propias que me gustan. Creo que son dos, es Cosita Bella y la otra, ¿me recuerdan? Es Vámonos. Vámonos, ya. Pero luego me pongo a ver sus redes y me encanta esta complicidad de bajar la tapa de la camioneta, subirse los dos, tocar, se empieza a hacer de noche... y se siguen grabando con canciones covers, y que tú dices, esas canciones las has escuchado con muchos artistas, que el mismo autor se las ha dado, pero luego ustedes tienen como este toque así como medio de reggae, pop latino, medio reggae, que muy rico, que en verdad es, tienen una voz como para tenerlos siempre al fondo, estar escuchando la música, que acompañan muy bien el día a día, y supongamos, me llama la atención que cantan la de, en una de estas cortes, cantan la de Hawái. Yo digo, bueno, esta canción, dieron ese toque que Hawái tiene, ¿no? O sea, entonces estamos a escucharlos, pero a mí me gustaría que canten un pedacito de Cosita Bella a capela, ni modo. Eso es lo que claro. Te merece, Mauricio, por meter la pata. No, está bien. Nos lo aventamos, claro. Cosita Bella, no sé si quieran hacer como un mix con otras, con la de Vámonos, o no sé si quieren mezclar dos, tres cancioncitas, pero créanme, este espacio es suyo, y lo mejor de todo es que quienes están viendo esta entrevista los van a estar disfrutando y se van a estar enamorando de ustedes, sean hombres o mujeres, porque en verdad, la energía que ustedes tienen y la forma que cantan, yo ya soy una fan más de ustedes. Así que este momento es todo suyo. Los dejamos en pantalla completa y venga. Órale, dale, pues. Órale. Va. Pues Cosita. Todo ha cambiado. Ay, me he enamorado. Y esa mujer, ay, me ponía a bailar. Ella es tan linda que hasta me hace de cenar. Yo estoy seguro que con ella me voy a quedar. Le digo Cosita Bella, le digo Cosita Buena, moviendo esa cadera, provoca que yo me prenda. Le digo Cosita Bella, le digo Cosita Buena, le digo vente conmigo, siente el ritmo, vamos a bailar. ¡Qué rico! No, padrísimo, me encanta. La verdad, tienen un súper estilo y no dudo, en verdad, chavos, no dudo que les va a ir súper bien. Y gracias. Creo que algo que sí me gustaría decirles es disfruten cada etapa. O sea, todo llega, el éxito llega. El éxito a veces también es efímero, ¿no? El éxito es... que el día de hoy nos despertamos, estamos vivos, estamos aquí todos conectados, haciendo un contenido que genere valor a los demás. Entonces, yo la verdad estoy feliz de poder platicar con ustedes
y poder decirle a toda mi comunidad que pues, hay personas que merecen una oportunidad, sobre todo como ustedes, ¿no? Una oportunidad de escucharlos, de seguirlos y de apoyarnos entre nosotros, porque definitivamente pues tienen un estilo muy espectacular. Yo no me voy a cansar de decirles que me gusta mucho la energía de ustedes cuando bailan, que ahorita Mauricio no va a poder bailar porque tiene como una más pesada que la otra, pero que va a ser muy divertido todo este tiempo, que van a empezar a darse cuenta que la vida es maravillosa, sobre todo cuando tienes un don y lo puedes compartir. ¿Cuándo viene la siguiente canción? ¿Cuándo viene la nueva canción? ¿Ya? ¿O apenas estamos agarrando vuelo con estas dos? Ya está. Ya, de hecho, ya está lista la siguiente canción, pero va a salir en diciembre. Principios de diciembre ya van a tener por ahí la próxima rola. Que se llama Placer. Está buenísima, de verdad. Buenísima, de verdad. También tuya, Mauricio. ¿Eh? También tuya. Sí. Muy bien. Sí, pues qué padre. No sé si quieran cantar otro pedacito de Vámonos, también para que Claro. Venga. Dice... Está acomodando pato, ya está acomodando pato. no sabía qué me iba a dar. Ya se siente el calor en la ciudad. Y de la escuela yo no quiero pensar. Estoy harto de la rutina, de las prisas, de las tonterías. Tengo rato pensando en escaparnos juntos, en escaparnos juntos. Vámonos, vámonos de esta ciudad. Sin ver atrás, vámonos al mar. Vámonos, vámonos, que no se enteren tus papás. Toma mi mano y que nos guíe el corazón. El corazón. ¡Yay! ¡Qué provocadores son ustedes! ¡Vámonos, vámonos! Vámonos. ¡Acelérate, pato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A donde nos lleve el viento! Sí, la verdad que sí. Así va a ser hoy, aunque tenga el pie medio fregadón. Como chocón ahí, medio chocón. Sí, chocón. Oye, pues bueno, la verdad es que, no sé, yo digo, sé que son de Monterrey, que aparte son mis paisanos arriba del norte, si no, fíjense en el mapa. Que la verdad, qué gustazo que están ustedes en Monterrey. ¿Planes? ¿Cuáles son los siguientes planes? ¿Se quedan en Monterrey? ¿Se van a otra parte? ¿Qué viene? ¿Qué sigue aparte de que viene esta canción en diciembre? ¿Qué retos se van a poner para el próximo año 2021? Buenísimo. Pues mira, más canciones. Yo creo que empezando el año también regalarles otra canción y otra canción y otra canción, videos. Y para que este era bueno, pues sí, como Veronique, no, antes de hacer un evento, sí, súper chido, y te vamos a invitar para que caigas ahí al toquín grande, y si Dios quiere, si nos da chancita, si nos dan chance, hacer un evento chiquitico antes de que se termine el año. Qué bien. Les estaremos avisando. Oye, pero aparte lo que me gusta es que agarraron, a mí se me hace súper original el nombre, ahorita era algo que les quería decir, súper original el nombre, porque es como finalmente darle un mérito, ¿no?, a los apellidos, aunque a lo mejor no hayan puesto el apellido de mamá, yo creo que ahí va, ¿no?, ahí va de la mano, finalmente, pues son Garza gracias a que la mamá puso ahí... todo lo más pero, importante. Pero, ¿no? Clara, somos Garza Garza. Somos dos veces. ¡No! ¿Cómo? Sí. Por eso quedó perfecto. O sea, ese dos de nosotros, dos veces Garza, o sea,
¿Cómo? Yo no sabía eso, me acaban de sorprender. Del mismo padre y de la misma madre, con los mismos apellidos, de pura casualidad. Y luego dicen que en Monterrey nos casamos con los primos. ¿No será que como eran primos también? Y sí, no, y sí. Igual y sí. Por eso dicen que tú y yo andamos, somos locos, ¿no? Ok. Entonces, no, pues ahí está Bruto, ¿no? Ahí está palomeada los dos Garza. Sí, está súper bien. Debería poner los cuatro Garza, porque deben ser Garza. Sí. Garza al cuadrado. Oye, pero el apellido bien norteño, ¿no? Sí, bien cañón. Oye, es que acá todos se apelliden Garza casi. Garza González. Sí. No digo nada del Villarreal, porque el Villarreal también. Claro. Oye, pues mira, la verdad que qué padre, qué gusto conocerlos. La verdad, desde que empezamos la transmisión antes de entrar en vivo, la verdad estaba yo ataca de la risa desde que me dijeron que estaban afuera. ¿Y de casualidad están afuera del hospital? Sí, aquí estamos. ¿Cuánto les van a cobrar de estacionamiento? No, oye, lo bueno es que nos pusimos afuera para que no vean. Para no pagar. No, pues ¿cuántas horas nos iban a tirar aquí? Oye, pues bueno, pero ya todo bien, Mauricio, tu pie ya. ¿Cuánto tiempo vas a traer la botita? Pues unas 2 semanas. ¿Te enyesaron o solamente es botita? No, es pura botita. Sí, está bien. Está bien. Sí, está a gusto. Para que no andes metiendo el pie donde no debes. No, ya sé. Y aparte, sé, ya tú, sé. O sea, te accidentas pisando a Mauricio. Sí. Digo, a Pato. Este Pato. Oh, ya sé. Pero bueno. Hasta en eso se van juntos. Sí. Oigan, chavos, pues la verdad ha sido un gustazo platicar con ustedes. Yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión que arriba el norte, con dos Garza, claro. Que vale la pena que los sigamos, y quiero compartir las redes sociales de ustedes para todas aquellas personas que quieran buscarlos, sobre todo en las redes sociales. Están en Facebook, pero es así idéntico, Dos Garza, en Facebook lo pueden encontrar en Dos Garza, y en Instagram también lo encuentran como Dos Garza Pegado. Y en Spotify también, ¿no? Dos Garza. Igual, o sea, la verdad es tan original y tan fácil de encontrarlos, y los recomiendo que los escuchen en Spotify. Antes de irnos, dígame, una rolita más, porque la verdad está rico escucharlos. ¿Cuál? Ahora cantamos un covercito. Okay. Sí, ¿cuál te gustará? Ándale, va, échale. Es complicado verte, olerte, pasarte a un lado y querer detenerte. Ay, qué complicado, esto es demasiado. Pero como al ajedrez, la reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no, me arrugo, derrito por ti lentamente. No, bueno. Tienen ganada a la que se les ponga enfrente, ¿no? Así de que, oye, me la quiero conquistar. ¡Ven, Mau! ¡Ven, Mau! Ojalá. Siempre he dicho que familia que tiene dentro de su estilo de vida el arte, la música, son familias que le aportan muchísimo a nuestra sociedad. Bendecidos ustedes de haber nacido en una familia donde un eje primordial para ustedes fue la música, que finalmente pues se vuelve parte de la unión familiar, se vuelve parte de la alegría de la casa, es una cultura o es un arte que en todas las fiestas son bienvenidas. Así que han sido muy bendecidos por esta, esta educación que sus papás le han dado a ustedes, porque finalmente
nosotros nos convertimos en lo que nosotros consumimos dentro de casa y en las redes sociales. Así que ustedes son el resultado de ese bagaje de música que han estado teniendo en la casa y que se sientan tranquilos y se sientan, la verdad, felices, se los digo yo, de que le están aportando algo a nuestra sociedad. Hoy en día, creo, por lo que vemos, es que hay mucha información que trae muy confundida a nuestra sociedad y sobre todo a los chavos. Sí. Escucharlos a ustedes cantando, enamorados de la música hace que las personas se enamoren, la música hace que las personas lloren y saquen el dolor, la música hace que las personas se reconcilien o terminen una relación que ya no puede continuar más. Por medio de la música hay mil cosas que podemos sanar, así que felicidades por esto, felicidades por no dejarlo nada más en casa y compartirlo con todos nosotros. Sería, la verdad, muy triste no haberlos descubierto, que no hubieran salido, porque para ustedes pudo haber sido muy fácil haberse quedado en casa y simplemente cantar, como decimos, yo solamente canto como hobby familiar, pero no, ustedes se salieron de casa y están demostrando que se puede vivir de la música y se puede también llenar a los demás con información o con contenido de valor. Así que muchas gracias, claro, chavos. Ha sido un gustazo conocerlos. Igualmente. Muchísimas gracias. Un gustazo. Al contrario, Mauricio, que te mejores, te deseamos lo mejor. Gracias. Y espero que luego hagamos otra entrevista con guitarrita y percusiones y hasta lo podemos hacer presencial con eso que están en Monterrey. Sí, no, presencial. Vamos a hacerlo presencial. Ya está. No se diga más, chavos. Les mando un beso. Muchísimas gracias. Igualmente. Y ya saben, a todos nuestros seguidores, sigan Dos Garza en todas sus redes sociales y también en Spotify, porque créanme, es una música riquísima y deliciosa, así como para gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Que pasen un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Buen viaje. Sí, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Listo.